El tenor mexicano Javier Camarena ofreció la noche de este sábado una gala memorable en el Teatro Isauro Martínez. La Camerata de Coahuila abrió la velada, para después dar paso al príncipe entre los tenores, quien en compañía de la orquesta derrochó voz y talento. Tras su interpretación de La hija del regimiento de Docinetti, puso al público de pie. La camerata se portó a la altura del invitado, especialmente con los chelos y las violas. En el intermedio, Javier Camarena recibió de manos de Luisa Villegas y Gabriela Romero, integrantes del Patronato de Camerata de Coahuila, un reconocimiento elaborado por Tania. Yo doy mi corazón, doy mi voz, y canto, y ruego a Dios por el cambio en nuestra sociedad, que parta de nosotros como individuos, que creemos que podemos hacer un México mejor. Muchas gracias, con todo mi corazón y con toda mi alma, a todos ustedes por estar aquí. El tenor envió saludos a los asistentes a la Plaza Mayor, en donde se transmitía el evento. A los que nos acompañan, ahí en la plaza, igual un aplauso también para los niños que abrieron el espectáculo ahí en la plaza. Dios les bendiga y nunca dejen de cantar. Ninguno de ustedes aquí jamás deja de cantar. No porque se dedique profesionalmente a ellos, pero es porque arte es algo que enriquece nuestro corazón, porque alimenta nuestro espíritu. La voz del tenor regresó con la obertura de Rossini, robando nuevamente ovaciones del público, que se volvió a poner de pie. La gala operística seguramente se inscribió como uno de los mejores conciertos en la historia de la región.